Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a este espacio que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de Radio y Televisión Nicolaita, le estamos saludando en FM y AM de XESB Radio Nicolaita. Sean ustedes bienvenidos. Ya iniciamos a nombre de este gran equipo. Con carácter universitario, los Nicolaitas. Quiero comentarle que en sesión de Consejo Universitario, que fue a puerta cerrada, se designó a 5 profesores eméritos. Esto fue en la sección extraordinaria. Se seleccionaron a los doctores Elia Mercedes Alonso Guzmán, a José Egberto Bedoya Becerril, Carlos Cervantes Vega, Gerardo Sánchez Díaz y Mario Teodoro Rodríguez Gobián. Ellos serán galardonados el próximo 30 de agosto en sesión solemne de Consejo Universitario. Estos son los 5 profesores eméritos y es un orgullo porque aquí los hemos entrevistado a lo largo de muchos años a todos ellos. ¡Felicidades! Bueno, esta semana regresaron a las aulas nicolaitas 55,000 estudiantes de nivel medio superior y superior distribuidos por el territorio michoacano a través de los nodos de educación a distancia, las unidades profesionales, las 7 preparatorias, así como las licenciaturas y posgrado con las que cuenta nuestra máxima casa de estudios. Con una amplia oferta profesional y con el propósito de proporcionar una educación de calidad, la Universidad Michoacana abrió sus puertas al ciclo escolar 2018-2019 para recibir a 55,000 estudiantes de la totalidad de carreras y el nivel medio superior de esta casa de estudios. Con una numerosa asistencia, el rector Nicolaita Medardo Serna González dio la bienvenida a este nuevo año escolar y confió en que el esfuerzo, constancia, capacidad y responsabilidad de docentes y trabajadores administrativos puedan coadyuvar con la formación integral de la planta estudiantil. No obstante, será el martes 28 de agosto cuando arranque de manera oficial el ciclo educativo, cuyo acto protocolario estará encabezado por el rector de la Casa Hidalgo, así como por la comunidad universitaria, mismo que tendrá lugar en la Plaza Nicolaita de Arte y Cultura. Y a propósito de este regreso a clase, nuestra compañera Sara Gialote realizó un Vox Populi con los estudiantes, que son los que nos alimentan. Así reciben la Universidad Michoacana. Mi expectativa para este nuevo ciclo escolar, pues más que nada es que se cumplan todos los objetivos que nos están planteando los profesores el día de hoy, que estamos reiniciando cursos, que es como de todas las materias, bueno, todo el contenido que vamos a ver, más o menos como las asistencias que se deben de cumplir, y bueno, ya estamos cursando lo que es el quinto año de la carrera, pues que no se interfieran como mucho lo que son las tomas, tanto por parte de los alumnos y los profesores. Bueno, pues últimamente se han dado muchos casos de inseguridad en la universidad, entonces yo espero que ya no los haya. Con esto de las tarjetas y de los chips, pues creo que eso puede mejorar. ¿Esta acción de la universidad es mejor para ustedes como alumnos? Sí, considero que es mejor. ¿De tus maestros, de tus clases, qué esperas? Espero que sean constantes y como ha sido comentado, pues que no haya tomas tanto ni por alumnos ni por maestros docentes. Pues mejorar, sacar buenas calificaciones, pues pasar y pues seguir estudiando, que no haya paro para que pues podamos venir y que los maestros pues nos den clases. ¿Ese sería tu llamado a los maestros? Ajá, que asistan porque pues a veces necesitamos de ellos, que nos ayuden en las dudas, que nos den temas de menos para estudiar, pues es lo que necesitamos. Y pues aunque muchos maestros nos dan ayuda, pues hay otros que pues no hay, pues unos que sí y otros que no. Y pues el paro afecta porque pues a veces sí vienen y a veces no vienen y pues ahí eso genera malas calificaciones. Vamos empezando bien, ya todo, bueno, no es como la vez pasada que sí hubo muchas faltas. Ahorita sí ya vamos bien, conociendo todos los maestros, todos los horarios correctamente como van. Y pues esperemos que sigamos así, igual, así, y pues echarle ganas. ¿Qué le cambiarías tú? A este año cambiarle, pues la verdad, todo está bien ahorita, así no hay como que cambiarle, la verdad. Pues una de las principales cosas que esperamos en este ciclo escolar es que no haya paros.
dada que el año pasado nos afectó demasiado y de cierta manera no vimos las planeaciones tales como debíamos de verlas. Yo creo que es lo principal en este ciclo. ¿Y su compromiso como estudiante cuál sería? Enfocado como a como estudiante, pues más que nada formarnos académicamente, cada quien enfocado a la meta que tenemos. Ya eso ya es de una manera personal. Principalmente esperamos que no haya problemas económicos. Sé que está predispuesta la la universidad a tener problemas económicos, pero esperamos que sea una solución rápida, posiblemente rápida, y que no perdamos tantas clases como en el ciclo escolar pasado. ¿Qué esperas de tus maestros, de tus clases? ¿Ya estás sintiendo en quinto semestre, me decías, ¿no? Quinto año, sería noveno semestre. De mis profesores, pues espero lo mejor. Sé que tomé clase, seleccioné a los mejores profesores con los que podía tomar. Y bueno, espero que me enseñen bastante. Justo el momento de hacer una pausa, tenemos mucho más que ofrecerle, tenemos agenda cultural y muchas invitaciones, lo esperamos. El titular de la Casa Hidalgo, Medardo Serna González, participó en el encuentro hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. Fue encabezada por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, acompañado por rectores de las universidades públicas del país. Es el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, Jaime Valls Esponda, que convocó también a la Academia de Ciencias de México, la AMC. Próximamente le vamos a tener los resultados de estas reuniones que ya se han tenido allá en la Ciudad de México. Por otra parte, con la puesta en marcha de 7 mesas de trabajo, paneles de conversatorios de expertos, se realizó el Foro Estatal de Consulta como preparación al 8º Foro Mundial de las Migraciones. Aquí le tenemos los detalles. Por primera ocasión se celebrará en México el Foro Social Mundial de las Migraciones, así lo dio a conocer el rector Medardo Serna González durante la inauguración del Foro Estatal de Consulta que organizó el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios. Durante la inauguración, Serna González, ante un auditorio lleno, mencionó que la migración es un fenómeno con muchas aristas y desde el plano de la academia se han estudiado con el interés de aportar al proceso de migración el respeto a la dignidad humana, el conocimiento entre los migrantes de sus derechos humanos y proponer ante las instancias gubernamentales acciones de acompañamiento. José Jacques y Medina, representante del Comité Internacional del Foro Social Mundial de las Migraciones, resaltó la necesidad que a nivel mundial se reconozca el fenómeno migratorio como parte de la civilización moderna, ya que sin importar la raza o país de origen, existen migrantes en todo el mundo.
El octavo Foro Social Mundial de las Migraciones se desarrollará del 2 al 4 de noviembre próximo en la Ciudad de México, con lo cual se pretende migrar las conciencias, resistir los embates políticos contra los extranjeros, construir y transformar la realidad de los migrantes en el mundo. Tuvimos el gusto de recibir en este estudio a la Secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Norma Lorena Gaona Farías. Platicó con mi compañero Fernando Jaramillo sobre el segundo encuentro interdisciplinario de investigación humanística. Este se va a realizar el próximo mes de septiembre y se tiene abierta la convocatoria. Aquí los detalles. Efectivamente, esta es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya se encuentra en el estudio la maestra Norma Lorena Gaona Farías, quien es la secretaria de Difusión Cultural de nuestra máxima casa de estudios. Con ella vamos a hablar acerca de un evento muy interesante que se va a llevar a cabo precisamente en la Casa de Hidalgo. Gracias por acompañarnos, maestra. Hola, buenos días. Fernando, me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Y efectivamente, vamos a hacer una invitación extensiva a la comunidad universitaria, pero también a la sociedad en general. Dentro de las actividades que realiza la Secretaría de Difusión Cultural dentro del Fondo de Cultura Regional, tenemos justamente el segundo encuentro que tiene que ver con el espacio público. Ya está la convocatoria, pero bueno, antes de dar las fechas y de señalar la sede del evento, yo quisiera decirles que algo que este proyecto se motivó para que tuviera verificativo tiene que ver con la ciudad de Morelia. La ciudad de Morelia es considerada como un escenario artístico para que pueda el espacio público ser modificado, diseñado, pintado. Y yo en ese sentido quiero señalar que la Universidad Michoacana tiene un gran compromiso con la sociedad respecto a dignificar los espacios públicos. Sabemos de las situaciones en las que vivimos de pronto en la sociedad mexicana, michoacana, y entonces tener espacios dignos, pero además que tengan que ver con la arquitectura, con la fotografía, con las artes visuales, eso creo que tiene que ver mucho también con la cultura de paz en este momento. Entonces nos encontramos sumados en ese trabajo desde la Secretaría a través de la Universidad Michoacana y en este Fondo de la Cultura y las Artes, que es de la región centro-occidente, del cual forma parte la Universidad Michoacana y 10 estados más de la República. Entonces es un honor poder estar ahí y gozar también de esos recursos que forman parte de ese fondo, de las aportaciones que hacen todos los estados y la propia federación, de tal suerte que este proyecto que se ha presentado en el fondo y que resultó aprobado, tiene que ver con la Facultad de Arquitectura, en virtud de que son los especialistas, de que son los profesionales que conocen la temática, pero también decirles que ya está abierta la convocatoria, se cierra el día 10 el 10 de septiembre cierra la convocatoria y esperamos que sean muchos o muchas las solicitudes que podamos recepcionar o recibir para que presenten sus proyectos. Está súper interesante porque además tiene que ver con varios aspectos en los que se puede impactar de manera profesional y además pues artística. Pero también es importante señalar que vamos a tener grandes conferencistas que vienen de Europa, que vienen de otros países, con conferencias magistrales que tienen que ver con cada una de las aristas de estos tópicos que se habrán de desarrollar en los proyectos y además también en el cierre del gran proyecto, que hay que presentar los resultados y tener esa gran propuesta que se habrá de presentar a nivel regional. Maestra, lo que me parece muy interesante, este es el segundo encuentro interdisciplinario de ensayo sobre el espacio público que se va a llevar a cabo en la Facultad de Arquitectura. Me gustaría que nos comentara, a través de esta experiencia, ¿qué es lo que oferta de manera novedosa este segundo encuentro ya? Efectivamente,
creo que lo novedoso de esta ocasión, de este segundo encuentro, es, bueno, que el presupuesto fue mayor, pero también el impacto y el alcance que va a tener el resultado del proyecto, creo que va a ser más beneficioso para la sociedad. Yo quiero decirles que vamos a tener además la presencia de grandes conferencistas. También nos va a acompañar algunos investigadores ya que están confirmados del Seminario de Cultura Mexicana, y eso creo que engrandece y también motiva a los becarios, porque los becarios son los que van a recibir de alguna manera los apoyos que da justamente el Fondo de Cultura Regional. Entonces, yo sí quisiera que estén en cuenta de que ya la convocatoria está en línea, que puedan reunir sus requisitos, que se inscriban, que nos acompañen a las conferencias, que nos acompañen, por favor, a la inauguración. La sede es la Facultad de Arquitectura, pero sin lugar a dudas, la Secretaría de Difusión Cultural ha de estar al pendiente para apoyarles a sus registros, para estar igual informándoles de cualquier avance que pudiéramos tener en este sentido. Bueno, pues la invitación está hecha al segundo encuentro interdisciplinario Ensayo sobre Espacio Público, que se va a llevar a cabo en la Facultad de Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos toda esta información que es necesaria para que toda la comunidad universitaria esté enterada de lo que acontece en lo que es la Secretaría de Difusión Cultural. Muchas gracias a ustedes, siempre muy gentiles, y realmente agradezco mucho el trabajo que hacen para informar a la comunidad y a la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Esta semana en Los Nicolaitas le presentamos las actividades culturales que han preparado estudiantes, profesores y artistas michoacanos para que usted conozca toda la cartelera nicolaita. Comenzamos con las actividades de la Facultad Popular de Bellas Artes que tiene programada. Del 27 de agosto al 31 se realizará el Encuentro Nacional de Creadores bajo la temática Versión Original. La coordinación corre a cargo de la Secretaría de Cultura Federal, la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria Nicolaita y la propia facultad. Continúa la puesta en escena de Melina Lozano, ¿Alguien sabe cómo esconder el cadáver? Esta se presenta en la casona del teatro que se ubica en Aquiles Cerdán número 35 en el Centro Histórico de Morelia, con función en los días 30 y 31 de agosto a las 20:30 horas. Y esos mismos días, 30 y 31, se presentará ¿Quién se queda con el gato? De Ricardo Robles, en el foro a las 8:30 de la noche. La dirección es Aquiles Cerdán 415, también en el centro. En la Galería David Alfaro Siqueiros del edificio de Guillermo Prieto número 87 de la Facultad de Bellas Artes se encuentra la exposición colectiva que muestra los talentos emergentes de la pintura en la exposición anual de la Cátedra de Pintura 2018. Usted la podrá visitar hasta el próximo día 3 de septiembre. Y no pueden faltar como siempre las actividades del ex convento de Tiripetío, y tiene preparadas Imágenes del Lago, donde participan 19 artistas plásticos michoacanos, de Santos, Vírgenes y Luchadores, del artista hidrocálido Gerardo Faustino Barba, alemán. El Regalo de un Sueño es una exposición de escultura de Marta Díaz Barriga, y además de la recientemente inaugurada Entre Grises, de José Jiménez Martínez. Hasta aquí la información de la cartelera cultural nicolaita. Los invitamos a disfrutar de toda esta gama de actividades que la Casa de Hidalgo oferta para ustedes con una entrada totalmente gratuita. Soy Yuri Servín y nos vemos la próxima semana.
Bueno, pese a la crisis económica por la que atraviesa como resultado de los limitados recursos que se reciben, las universidades públicas estatales siguen firmes en su compromiso con la educación de calidad, con la investigación científica y, desde luego, con la difusión de la cultura. Así lo afirmó el rector Nicolaita Medardo Serna González. Él encabezó la reunión de trabajo que, junto con los rectores de universidades como Nayarit, Morelos, Zacatecas, Oaxaca, tuvieron en la Ciudad de México, junto al que será el titular de la Subsecretaría de Educación Superior, Luciano Conchero Borges. También le vamos a tener cuáles son los detalles de estas reuniones. Por su parte, le comento que aquí en la Casa de Hidalgo se encuentran ya 4 patentes y 14 solicitudes, con lo que se coloca Michoacán como uno de los estados con mayor número de marcas colectivas. El proteger los datos, los proyectos y las innovaciones de los investigadores, principalmente nicolaitas, para evitarles sean plagiados, será uno de los temas que se tocarán a fondo en el Diplomado de Propiedad Intelectual. La universidad cuenta con 4 patentes que se encuentran en vías de comercialización y 14 solicitudes se ubican en espera de su proceso de aceptación. Con este número de patentes, Michoacán se coloca entre los estados con mayor número a nivel nacional. Por ello, la importancia del diplomado. Aún hay plazo para los investigadores michoacanos que deseen participar en este diplomado titulado La protección de la propiedad intelectual como factor de cambio, coordinado por el Instituto Mexicano de la Producción Industrial. Este diplomado constará de 6 módulos y será impartido por especialistas seleccionados por el propio INPI. Uno de los temas más actuales es la nueva reglamentación que en materia de patentes y registro de la propiedad intelectual se encuentran vigentes en México. Siempre le tenemos información del Departamento de Idiomas y tiene abierta la convocatoria para formar parte del Diplomado Inglés en Línea. Con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de la lengua extranjera, la Universidad Michoacana, a través de la coordinación del Departamento de Idiomas, invita a cursar el Diplomado de Inglés en Línea para el semestre 2018-2019. Iniciará el próximo 10 de septiembre del presente año y culminará el 20 de enero de 2019, con una duración de 100 horas de trabajo en línea autodidacta con 4 niveles. Entre los requisitos de nuevo ingreso se pide copia de acta de nacimiento, copia de certificado de preparatoria, estudios equivalentes o superiores, matrícula de la Universidad Michoacana o copia de la CURP, además de aplicar un examen de clasificación que se realizará del 27 de agosto al 1 de septiembre con un costo de $700 aunado a un curso de inducción. El costo semestral será de un total de $1,400. Es necesario mandar todos los requisitos digitalizados al correo electrónico inglés.en.linea.idiomas.umsnh@gmail.com. El proyecto de capacitación para la transversalización de perspectiva de género a través de la Dirección de Planeación Universitaria llevará a cabo un seminario participativo de inclusión del lenguaje de señas con práctica profesional. La doctora Diana Andrade Zavala nos hace esta invitación. Hay que tomarla en cuenta. A través del programa transversal para la perspectiva de género dentro de la Universidad Michoacana, se están realizando varias actividades. La más próxima es un seminario práctico de lengua de señas mexicanas que, bueno, tiene como objetivo que los profesionistas se vayan sensibilizando en la participación, en la apropiación de este lenguaje, porque es muy necesario que la comunidad sorda también participe de manera muy clara a través de las diferentes disciplinas que la universidad ofrece. Este curso está próximo a abrirse la siguiente semana, el día 29 de agosto, y se van a hacer sesiones solamente los miércoles de 9 a 11 de la mañana. Entonces, las inscripciones están abiertas y les pediríamos de favor que manden su nombre completo para enviarles toda la programación y la forma de inscripción al correo equidad.umsnh@planeacion.net, o pueden pasar también a las instalaciones de planeación universitaria en edificio Q, planta alta, donde también se les va a dar toda la información pertinente sobre el curso, en este caso más bien seminario
práctico de lengua de señas mexicanas. A nombre de este equipo, nos despedimos. La próxima semana le estamos preparando un programa porque tenemos mucho que ofrecerle, mucha información, muchas entrevistas. Yo soy Areri Sánchez, me despido. Hasta la próxima.